mirar. Soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cartón. Como la de su compañera en varias películas, la actriz Mona Maris. Yo tuve conocimiento de que había habido un romance importante entre él y Mona Maris a través de Adela Defino, que me contó que después de muerto Gardel, entre los objetos personales habían encontrado cartas, notas y algunas fotos dedicadas por ella, digamos con mucha pasión, que ponía en evidencia su relación y que Armando, su marido, se las había devuelto a ella como una gentileza. Pero bueno, esto nunca había trascendido. Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como... Esto nunca había trascendido hasta que Mona Maris volvió a Buenos Aires después de mucho tiempo, siendo una mujer ya mayor de 70 años, y en un programa de televisión que conducía Juan Carlos Mareco, él insinúa esto de que se había puesto en duda, bueno, qué pasaba con Gardel, que no se le conocían romances y que alguien había puesto en duda su condición masculina. Y ella fue, realmente es muy impresionante la reacción, porque dijo, que me lo vengan a preguntar a mí. Pero además dijo a mí, golpeándose el pecho con mucha pasión, que yo dije, yo que sabía la verdad, me sorprendí de cómo se había jugado, siendo grande y sin tener vergüenza por admitir que ella podía demostrar lo contrario, digamos, ¿no? Yes. Las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino